¿estaría usted de acuerdo conmigo en que los colombianos tenemos una particularidad a la hora de las compras? Una. ¿Sí? Y es no desaprovechar las ofertas. Colombiano que se respete, le gusta saber el 2x1, le gusta... Claro, claro, porque pues obviamente ayuda en la economía del hogar y en aprovechar más los pesitos. No, claro, pero además me parece que eso es ser inteligente. Porque si usted puede pagar menos por el mismo producto simplemente porque está en una época o en una temporada de ofertas, pues maravilloso. Claro, pero también están las personas que compran lo que no necesitan solo porque está a buen precio. Sí, pague uno y lleve 14, llevan 14 y llevan no necesitan sino uno. Necesitan sino uno. Sí, bueno, algo así. Existe una aplicación, un desarrollo, que además va a juntar todas las ofertas en un solo lugar para que los colombianos estén enterados de todo lo que hay a buen precio en el momento. ¿Todas las ofertas de todos los productos existentes en el mercado o canasta familiar? No, o... incluye viajes, incluye otro tipo de cosas que no solo en la canasta familiar. O sea, es como una aplicación de ofertas. Exacto, la propia oferta. Luisa Willis nos tiene la historia. Bueno. Hola, muy buenas noches a todos. Pues sí, ustedes lo explicaron muy bien. Es una aplicación pues, que nace también ante esa necesidad de hacer compras inteligentes. Los colombianos en una clase media se gastan mensualmente más o menos 1.700.000 pesos en compras. Entonces ellos también pues les surge esta idea para pero, que las personas... ¿En compras de qué estilo? ¿Ese de dato? Todo tipo, porque son muchas las clasificaciones. Hay desde entretenimiento, hay claro, también mercado. Pero repito, ¿esa cifra es ajena a las necesidades básicas? No, ¿o está incluye? Incluye, incluye okay, todas sí, las compras. Si no, sí. La cifra, pero no, pues ¿cómo? Claro, pero qué delicia, pues uno mensualmente. ¿A qué hora? Sí, no, o sea, no, compras totales. Sí, claro que sí. Y precisamente esta aplicación reúne entretenimiento, hogar, viajes, ofrece una cantidad de servicios, porque muchas veces hay tantas promociones que uno termina por no elegir ninguna. En Estados Unidos es una práctica más común comprar a través de cupones. Incluso en 2010, el 78% de la población alcanzó a usar los cupones por un valor de 3.700 millones de dólares. Y esta práctica requiere de organización, precisión y dedicación. Con el fin de que los colombianos hagamos compras más inteligentes y aprovechemos las oportunidades de promociones, se crea Ofri, una aplicación móvil que busca centralizar las ofertas en una misma app, tanto para Android como iOS. Básicamente se registran, le dicen a la aplicación cuáles tarjetas y cuáles productos de fidelización tienen disponibles, sin necesidad de dar pues, datos sensibles ni nada de esto. Al ingresar, la aplicación te dará las ofertas del día y las ordenará de mayor a menor descuento. Si se tiene el icono de localización, la aplicación te dirá cuáles son las ofertas que tiene cerca. La aplicación, dependiendo del lugar en que te encuentres, te lanza notificaciones de acuerdo ya a unas reglas predefinidas en el sistema. Y esta te arrojará información como la vigencia del descuento, los días que aplica, descripción, información adicional y ubicación. Para personalizar la aplicación hay varias categorías: entretenimiento, supermercados, educación, salud y belleza, turismo, vestuario, restaurantes y hogar. Tú puedes buscar el local con el nombre o puedes buscar, no sé, algo de la descripción de la oferta. Una aplicación que ofrece descuentos a partir del 5 al 50%. O sea, le veo muchas cosas positivas, las encuentro, pero también siento que me va a perseguir un poco el compre, aproveche, exacto. Y creo que hay un tema de geolocalización que quiere decir que me avisa qué promociones hay cercanas. A mí imagínense yo aquí grabando y me entero pero que hay una cosa cerca. Hay que tener en cuenta una cosa, el uso de las posibilidades y servicios que prestan las ofertas y descuentos, en la medida que se multiplican, cuando usted hace volumen, termina gastando más claro, que menos. Sí, yo creo que hay que porque ser muy entonces, consciente de eso. Con eso que dice Julieta, geolocalización. Entonces, Julieta está aquí en CMI sí. Y entonces dice, bueno, perfecto, acá tengo este almacén, este y este y este y este. Encuentra 20 ofertas. ¡Hágale! Que como no estaba buscándolas, pero porque están en oferta, pues a final del mes va a estar un poquito apretadita. Así que hay que saberlo manejar, ¿no? Hay que saberlo manejar y cogerlo con calma. Luisa, gracias. Con gusto. Dicen que todo se ve mejor desde arriba, así lo comprobamos una vez más con la cámara de Diego Pérez. Lo hacemos a vuelo de pájaro aquí en GPS.